Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Volvemos con The Elder Scrolls Blades. En el vídeo de hoy tenemos que completar una de las misiones principales de la ciudad. No de la historia principal, sino de las de Henrik y los Talmor. Así que toca en este caso continuar averiguando la operación de el amigo Talmor. Así que vamos a venir un momentito, vamos a venir al mapa de misiones. Y en este caso, lo que digo, vamos por fin a venir a buscar la, un momento, la questline. En este caso es la azul, si no me equivoco. A ver, esto es lo de la arena, tal, esta aquí es, ¿vale? Morada, perdón. Como podéis ver, esto se desbloqueaba, ¿vale? Toda esta cadena de misiones, por cierto, se desbloqueaba una vez completábamos Secreto de los Alleys, ¿vale? Y es lo de que vino un espía a la ciudad. Venimos con lo de que llegó la Justicia Mayor, la completamos, la trampa para los troles la hemos completado, la divinidad prohibida también. La arboleda encantada, también tenemos libertad de creencias. Y por aquí, pues lo último que hicimos fue lo del mensajero. Y ahora toca acabar con el plan de Henrik, ¿vale? Y para ello debemos de acompañar a los Talmor en otra misión absurda de Henrik para ir a la tumba de Draugluin. Así que vamos allá, vamos a, en este caso, emprender la misión. Pero, ya sabéis, esto es hora de descubrir una nueva aventura en The Elder Scrolls Blades. Madre mía, como tengo yo la garganta hoy. Y bueno, la verdad que ha estado bastante, bastante guay, ¿eh? De momento, lo que digo, esta trama sí que quería completarme. La de la misión principal ya me va a tocar levear, así que por eso dije que no iba a estar subiendo vídeo diario de esto. Y realmente, pues así va a ser. Tengo ahora que levear hasta casi el 30, voy a ir completando secundarias, obviamente. Pero lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Si mal no recuerdo, es venir aquí y hablar con la de los Talmor otra vez. Así que nos pone que el requisito está en la ciudad, pues bien. Vamos a hablar con Aranande. Hola. We have a new lead from Henrik Seven Swords. ¿Ahora dónde? ¿Vale? Henrik nunca haría eso. Have you found that Voy para allá. A good day to you, warrior. Vale, ahora sí que sí, tenemos la nueva misión, la tumba de Draugluin, así que ya sabéis, ha llegado el momento de continuar con nuestra aventura. Venimos al mapa de misiones, vamos a buscarla, a seleccionarla, y en este caso, ¿dónde está? Ah, aquí está, ¿vale? Vamos a darle a comenzar. Aquí hay dos secretos importantes, así que hay que encontrarlos. Y bueno, lo que digo, nivel requerido nos pide, creo que era 25, 23, o sea que es un nivel que creo que vamos a tener todos. Pero al final lo que hay que hacer aquí es levear como locos. Yo estoy al 25, lo que digo, tengo que levear muchísimo todavía. Para principal me piden prácticamente el 30. Así que vamos a estar atentos a todos los escondrijos que puedan haber desde el principio. Oh, a ver. This place is eerily beautiful. The Aelids truly were a great civilization. ¿Y tú? Vale, parece que se quedará aquí. Vamos a intentar, como siempre, reventar a todos los amiguitos, ¿no? Vamos a abrir la puerta. ¡Ojo, que esto es un esqueleto! Esta puerta está chapada a calicanto. Ahí está. Esquivamos. Golpeamos. ¿Eh? Me ha hecho todo el amago, literal. Aquí parece que está el soldado de Talmor. Hmm.
A ver si es que lo que he abierto es lo de atrás. Algo he abierto con eso, está claro. Vamos a comer. Vale, yo creo que por aquí es por donde se sigue, así que voy a ver abajo qué secretos hay. Me mola porque, de nuevo lo que digo, mazmorra de las que tienen cosas que hacer, así que por lo menos esa parte mola bastante. Y bueno, a lo mejor voy a ver por dónde hay que tirar aquí las cosas, si no ahora luego subiremos para arriba otra vez, pero es que quiero ver... A ver... ¡Ojo! Oh, oh. ¡Vamos! ¡Va fuerte, eh! ¡Ojo! Ahí está. El primer secreto conseguido. Perfecto. Cofrecito. De los normalitos, ¿eh? Tampoco nos flipemos, pero bueno. Granate y... Vale, material de encantamiento, bien. Vamos a comer un poquito aquí de... No debería estar muy bueno lo que acabo de hacer, de comerme aquí una seta podrida en una pared, pero bueno, son cosas que pasan. Vale, ya hemos acabado con los soldados, ahora sí que sí, parece que tenemos que ir para arriba, así que al lío. Es lo que digo, este juego a mí me flipa, o sea, es que es súper divertido el tema de la progresión del personaje y tal, pues está bastante bien. Me han comentado que el online es todavía mucho mejor, así que habrá también que probarlo. Vale, vamos primero por el esqueleto normalito, ¿vale? Ahí está. Vale, nos lo quitamos, ha sido como lo rápido, estos ya son más tochos, así que ya sabéis. Crucemos bien la carita al amigo. Vamos a intentar sin curarnos, a base de comida, literal, a ver si sobrevivimos. Vale. Aquí hay otra de estas, ¿no? Vale, aquí está el segundo secreto. No, no ha sido difícil encontrar los secretos, ¿eh? Hay que decirlo. Tela, cofre, madre mía. Vamos a ver el cofre que tiene. Podrían ser de oro, sí, pero bueno, son de madera. Vale. Por lo menos tenemos gemita. Y parece que por aquí ya no hay nada más, ¿no? Vale. Pues ahora sí que sí, vamos a continuar. Todo parece indicar que hay que venir por aquí. Bichaco Portacus. Pero me ha esquivado bien, ahí literal. Vale, me ha tocado usar poti que me ha pegado un piñazo fuerte, además, considerable. Vamos a venir por aquí, rompemos esto, cogemos todo lo que podamos y ya leo. Y al final lo que digo, craftear pociones es lo que nos va a salvar cada día. Vamos a ver. Otro tochaco. Estos como te enganchen te revientan, literal. O sea, ya lo estoy viendo. ¡Ey! Casi me mata, vale. Pues nada, poción. Me están pegando fuerte, ¿eh? Ojo, estos... A ver, estos dentro de lo que cabe... Podemos esquivarlos, digo, un poquito ahí, jugar con ellos y golpearles. Pero es que, claro, como nos aturdan, nos la lían parado también. Ahí está, vale. Hay que ir a críticos, chavales. Os lo digo en serio. Uf, me ha dejado tocado, ¿eh? Pero no hundido, ojo. Aquí hay que ir a tope, vale. Vale, aquí parece que está el otro objetivo. Vamos primero a coger el cofrecito. Ojo. El buen cofre, ahí lo tenemos listito para nosotros. Y bueno, ya que estamos, vamos a ver todo lo que pueda por la habitación. A ver si hay algo que me permita curarme. Estaría bien. A ver, es que esto es lo que no entiendo. O sea, a ver, aquí tenemos un cofre detrás del tío y lo que quieras. Pero el tío está por detrás, coges, le clavas un cuchillazo y listo, ¿eh? O sea, se acaba la cosa rápida.
Pero oye, es lo que hay. Look now. Que no dices, que no lisa. ¡Ataque fuerte, ataque fuerte! ¡Pah! Listo. ¡Hala! Vale, ya están todos caos. ¿Ahora qué? Vale, ahora supongo que habrá que enfrentarnos por fin a Aranande, ¿no? O sea, esto es la última trampa. Aranande ha venido personalmente, así que... Aún no os la puede liar, seguro, ¿eh? Ya os digo que esta trama llevamos muchos vídeos con ella, ¿eh? O sea, madre mía, por fin creo que vamos a acabar una de las tramas secundarias más interesantes. Desde que vino a la ciudad hemos estado haciéndonos pasar por un simple guerrero del pueblo, ya sabéis, no le hemos dicho que somos el Cuchilla. Pero Aranande ahora se puede encontrar con que se ha quedado sin hombres. Vamos a ver qué ocurre. Hola, Aranande. So, did you find anything? Or is this another red herring? Solo elfos muertos hace tiempo, lo siento. Los no muertos acabaron con ellos. There's nothing more to see here. Let's head back to town. Pero, o sea, no me la cargo. Ya está. Pues nada, cofre dorado. No está mal, pero bueno, nos ha dado experiencia. O sea, casi estoy al 26, algo es algo. Algo bueno le teníamos que sacar. Pero sí que es verdad que, yo qué sé, esperaba algo más de chicha, ¿no? En plan, un enfrentamiento final contra Aranande, Aranande o algo así hubiera estado bien. Porque lleva mucho tiempo siendo una pesada, literal. Pero bueno, vamos a ver ahora qué ocurre. Porque se supone que según el questlog de misiones aquí termina todo. O sea, con esta misión termina la trama de Aranande. A ver qué pasa. Let me be very clear. The Thalmor will not be played for fools. ¿Eh? Confío plenamente en Enric. Me ha enseñado todo lo que sé. Have you found that old enchanter yet? Goodbye. O sea, todavía... Esto es la historia del no acabar. O sea, hemos acabado las tramas, se acaba aquí, pero claro, la otra trama que hay abierta con ella, la del encantador, sigue abierta. A ver. Nada, por aquí no nos dice nada más nuestro amigo, así que supongo que ahora mismo lo mejor que podemos hacer es venir a reparar el equipo y prepararnos para la próxima misión. Que parece que va a ser la de lo del encantador, así que ya sabéis, vamos a venir aquí a reparar all... vamos a ver, reparar... Se me va el dinero, de verdad. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad que ha estado bien, me hubiera gustado que hubiera pasado algo más con todo el tema de Aranande, pero lo que digo es que parece que va como... Espera, me ha parecido... Ah, no, es morado, digo, vale, seguimos con las misiones estas que hay por aquí, ya os iré cogiendo y haciendo... Y lo que digo, realmente para continuar con la principal nos hace falta ahora mismo subir de nivel. O sea, es un hecho comprobado. Así que lo único que se me ocurre es aprovechar estas secundarias para seguir leveando y completando las quests que tiene para ofrecernos este Elder Scrolls. Por tanto, nos veremos con el próximo vídeo. Lo que digo, misión bastante interesante del tema de Aranande para poner un poco fin ya creo que a la trama. Y puede estar bastante divertido. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, aporreate el botón de like. Ahora que vuelvo a tener el juego, de nuevo, a recordaros, tenemos el gremio, ¿vale?, de los olvidados, ahora mismo solo somos dos miembros, porque lo que digo, pasó a que pasó, de que cogí, no podía estar jugando y tal, lo dije y tal, cerré el gremio, he abierto otra vez un gremio con el mismo nombre, ¿vale? Y bueno, básicamente, si queréis uniros, ya sabéis, los olvidados, lo buscáis, es el que va con este logo de la espada, ¿vale? Y con eso os podéis aquí echar unas risas conmigo y jugar conmigo y lo que digo, si os puedo ayudar en algún recurso o lo que sea, os ayudaré sin problemas. Y igualmente el plan es entre todos hacer una comunidad guay de este juegazo. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida, dejad un buen like, comentad, sobre todo disfrutad de estos días. Y a ver qué sale con la próxima actualización del juego que están diciendo que será para el mes de diciembre. Ojo, que dicen que ahí va a haber en el mes de diciembre algo muy top. Así que supongo que sean nuevas quests, no lo sé, de momento lo que sí que he visto es que le están poniendo cariño al juego, lo están actualizando bien y que pinta la cosa bastante, bastante guay. Así que si os ha gustado el vídeo, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo.